Con el tapering en marcha, advierten los analistas de IG, es clave que veamos una estabilización en el mercado laboral de Estados Unidos. En este sentido, los analistas de Link Security nos instan a mirar los positivos o por lo menos positivamente interpretados datos de paro semanal de ayer. Y es que explican, los inversores creen que la debilidad de los datos del informe de empleo de diciembre y quizá la que pueda mostrar hoy el de enero se debe tan solo a cuestiones climatológicas. No obstante, estos analistas explican también lo siguiente: si esta interpretación se comparte así y los resultados que conozcamos hoy finalmente son flojos, entonces esto tendrá un impacto bastante negativo en el mercado. Sin embargo, estos analistas consideran que de superar el informe de empleo que conoceremos esta tarde en Estados Unidos las previsiones, entonces asistiremos a una reacción al alza en las bolsas que se intensificará con la vista ayer. Dicen además que muchos inversores se verán forzados a revisar entonces sus posiciones cortas y deshacerlas. Si miramos a la estricta actualidad de los mercados, vemos que Wall Street cerraba ayer con importantes ganancias que llevaban al S&P 500 a zona de resistencia, ya saben, los 1.775 puntos. Por su parte, la renta variable asiática también ha optado por las compras y pone fin así a 5 semanas consecutivas de pérdidas semanales, a 6 semanas, perdón, mientras que Europa comienza la jornada con ganancias del 0,3% de media. De momento es todo. Nosotros volvemos luego con las opiniones de más analistas.